Estamos conversando, además de un amigo muy querido, con uno de los compositores más originales, talentosos y brillantes de esta generación, de estos tiempos actuales, orgullosamente mexicano, Mauricio Díaz. Mauricio, Muchas gracias, ¿cómo Eugenia, por esa estás? presentación. ¿Estás en Más tu viniendo de ti, casa? es, todavía se agradece más. Oye, Espero que sí. cuéntame, ¿qué es para ti hacer un disco? ¿Qué proceso? ¿Qué pasa por tu cabeza? Mira, hace poco hablaba con una amiga que está en el negocio de la música y yo le decía, es que ahora ya es como más de sencillos y de videos. Y ella me decía, pero tú eres cantautor. Y yo me decía, como fan de los cantautores, me gusta, a mí más bien decía, me gusta ir y comprarme el disco y es como una recopilación de momentos de un momento de tu vida. Yo creo que eso es lo que sucede con el disco de un cantautor. Hay grandes discos, ¿no? De Bob Dylan, de Silvio Rodríguez, que sucedieron en un momento especial de su vida, pero además ese momento estaba sincronizado con un momento importante, ¿no? Como fue la crisis de los misiles con Bob Dylan, Así o es. lo que fue los años 69, 70, los primeros discos de Silvio. Claro. Y ahora estás haciendo un disco. Pues ahora estoy tratando de hacer un disco, ya tengo algunos temas, ya tengo el tema, el disco terminado, digamos, como concepto. Ahora lo que estoy haciendo es buscando los medios para hacer el disco, ¿no? ¿Y de qué va a tratar tu disco? Mira, es un disco que yo siempre trato de que lo que escribo, o sea, que mis álbumes, ahora son como más álbumes, ¿no? Que discos, ¿no? Porque ya es el álbum digital O que ya no como es dicen, el físicamente. concepto, disco de concepto, disco de catálogo, eran los términos que yo oía en otros tiempos, en donde el disco era disco, y hoy Sí, ya ahora no existe el son, EP y el sencillo también, ¿no? exactamente, y Había ahora los son sencillos que tenían CDs. una canción de cada lado y había los que tenían dos de cada lado. Y Exactamente. el EP se supone que tiene como cinco o siete. Mira, yo perdí a mi hijo, ¿no? Hace como 3 años, a mi hijo Dylan. Ahora tengo otro hijo, Lennon, que, bueno, pues con su encanto vino a llenar el espacio, que nunca queda de todo lleno de cuando pierdes un hijo. No, pues no queda. Pero para mí, la idea del luto viene un poco de eso, de la muerte de mi hijo. También perdí a un gran amigo, Aleph Castañeda, un contrabajista de Xalapa, de Veracruz. Crecimos, nos hicimos músicos juntos. Pero además yo veo este momento en el que estamos viviendo en México, de las fosas, de la muerte, de las desapariciones, del dinero, o sea, De la falta de de la trabajo. inercia del propio capital que ya no tiene control, ya más allá de que estés con un partido o con otro, ¿no? Claro. Hace rato platicaba con alguien y le decía, es que ya no es tanto en qué facción estés o en qué ideología estés, es que ya cuando se discute sobre política ya nadie está dispuesto a ser justo en sus juicios. Se pelea como si cada quien fuera por su equipo, ¿no? Así Y es. entonces pensé en hacer dos discos. Este es el primero se llama De Luto o Del Luto. Y entonces explora todo lo que fue el proceso para mí de la pérdida de mi hijo y también cómo a través de las canciones uno va dejando atrás el luto, ¿no? Porque Claro. hay un tiempo para pensar en el luto y un tiempo para dejarlo, ¿no? Ahora también con lo que pasó con los muchachos de Ayotzinapa y con pues muchas más situaciones, ¿no? Marchas. ¿Qué te puedo decir? Cuando me subo al metro a las 6 de la tarde en Chapultepec y casi siento que me van a asfixiar o que me van a quebrar la guitarra. Por ejemplo, el tema principal del disco que se llama Luto, de esas escenas habla, ¿no? Entonces, el siguiente disco que vendrá después, que todavía está lejos, hay que pensar Pero ya lo cercano, tienes pensadísimo en su cómo va a concepto es el ser. renacimiento. Entonces, Luto está dedicado a mi hijo Dylan y Renacimiento está dedicado a mi hijo Lennon, ¿no? Y además mis hijos se llaman Dylan y Lennon porque admiro mucho la obra de esos dos compositores, que Fueron tienen además un significado muy importantísimos, importante. Creo claro. en la canción, o sea, sé que la canción es inevitablemente una mercancía, pero Claro. creo en la canción como un instrumento de filosofía, digamos, de bolsillo, Claro. en la que en 3 minutos tú tienes el chance de explorar un tema, una situación, que puede ser de amor, ¿no? Tú puedes cantar una Claro. canción a tu amado o a tu amada y en esa canción estás exponiendo quizás una manera moderna de vivir la relación, ¿no? Así es. Y es increíble que en ese espacio tan pequeño de 3 o 4 minutos, toda una historia, como podría ser una novela o una película, se cuente en ese lapso de tiempo. Me encantaría escucharte. ¿Qué te parece si le compartimos al público algo de lo que va a aparecer en este nuevo ¿Qué tal una CD? canción que se llama Juego de Azar? ¿Te Venga, gusta? claro que sí. La vida de un...
una ilusión, a otra ilusión me la bebí, buscando un rayo de sol para enfriar mi corazón. Y de tormenta en tormenta fiera devoró mis pasos el mar. Alguna vez se abrirá la puerta, dijo fuerte la voluntad. Y cuando casi creí que era el final, te conocí. El sueño de un ruiseñor que en realidad se convirtió. Vivir así era lo más hermoso, en tu franca risa sola. Más sin aviso te fuiste un día, para nunca más regresar. Entonces miro las fotos, ese tiempo en que la felicidad estaba en verte mirar sonriendo, tu admirable tenacidad. ¿Cómo voy a olvidar que fuiste tú quien me enseñó que la lucha hay que dar frente a lo cruel y ante el dolor, y sonreír viviendo frente a la necesidad? Porque la vida tiene siempre que continuar. Juego de azar, juego de azar. Porque la vida tiene siempre que continuar. Que al palpitar me abre en color, y tu recuerdo es que da cuerda al reloj que mueve el mar. Y cuando el mundo me agobia y hiere, porque no te puedo abrazar, y dentro siento un abismo eterno de dolor que quiebra mi paz. Entonces miro las fotos, ese tiempo en que la felicidad estaba en verte mirar contento, tu admirable capacidad. Nunca voy a olvidar que fuiste tú quien me enseñó que la lucha hay que dar frente a lo cruel y ante el dolor. Por eso miro las fotos en que vives para la eternidad, haciendo música y universo de la luz de tu voluntad. Nunca voy a olvidar.